así forman Independiente y Estudiantes de Buenos Aires para el partido que comienza ahora. Sí, señor, la formación 3-4-1-2 para Independiente, con Luz en el arco, con la defensa con Gonza Bermúdez, Tony y González Encina, en el medio Beto, Luiso, Guerrero, Viejo y Kevin, adelante esa dupla goleadora y que me gusta muchísimo, le pongo una ficha, Mate y Barbie. Exactamente, del otro lado, así va Estudiantes cuando ya se viene el partido. Así va Estudiantes, con Preso en el arco, Franco, Nesta, Augusto en la defensa, Granada, Facu, Nani, Lauria y Randy en el medio, de adelante, Mauro y Bray, 3-4-1-2. ¡Qué belleza! En nuestro canal de YouTube encuentran lo más destacado de cada una de las jornadas. ¡Todo listo! ¡Todo preparado! ¡Ya juegan! Independiente y Estudiantes de Buenos Aires, que la pelota ya rueda por la banda derecha y la salida por el costado, el pase que va hacia atrás, a ver qué pasa con los primeros movimientos del partido. 0-0 el marcador y con muchas ganas de que esto ya empiece a rodar, ¿no? Y sí, y queremos goles, ¿no? Porque del 1-0 uno quiere salir un poquito, lo decíamos con el conformismo. Vamos a ver que nos tiene preparado Independiente, que está tercero, y Estudiantes de Caseros, que arrancó en mitad de tabla, a ver si puede subir. La juega Beto López, buen enganche, la va a tocar por el costado. Si dije Rami Lueso, le pido mil perdones a mi amigo Rami Diablo, seguramente se me habrá atravesado el pati. Sale por abajo Mauro, la recuperación, el cambio de frente y la posibilidad para Gonza Encina. Ahí va Independiente, el pase corto, toca la pelota Gonza, engancha para atrás, juega al medio, Tony the Kid, rebota para el contador Ramiro Lueso, abre en la cancha, González Encina que avanza, la pone larga, por ahí está Mate, balón a la izquierda, el que corre por ahí es el viejo, Santi Correa contra uno, contra dos, enganchó para atrás, la pide el compañero, balón hacia el área, puede ser buena esta, Guerrero que la perdía, sale estudiante, pero no, porque está González Encina bien parado, la pide Mate, balón para la izquierda, bien Gonza que avanza, contra uno, contra dos, la recuperación, la salida es del Randy, pelotazo, recuperación del viejo, otra vez el pase al medio, les quedó para Agus, ahí va el Chippy, se viene por la izquierda Kevin, Macro contra uno, la perdía contra el costado, pelotazo largo, sale Estudiantes, que no podía salir del acecho. Se traba mucho, se pelea en tres cuartos de cancha, pelotazos, un partido digno de Binacional, ¿no? Vamos a ver si pueden mejorar. La pelota larga para el Chippy, le pegó, tapó el arquero, rebote, de cabeza para atrás, en el milagro en el área de Estudiantes, Rami Lueso que la perdía, contragolpe para Mauro Vera, la salida ahora para el pinche de Casero. Ah no, en la línea, Independiente en la primera llegada peligrosa que tuvo, llega por el costado derecho, casi anota, ay mamá, balón largo, devolví el defensor. No se quiso complicar, Granada, la pelota por el costado, juega al medio el Randy, traslada, ojo que son 3 contra 3, el Randy que la abre, qué bien el defensor, despejando ahora Rami Lueso, complementa Mate, abre la cancha, el viejo, toque al medio, González Encina, sale Guerrero, el pase cortito para Tony the Kid, la pelota por la mitad de la cancha, abre en el campo, el que sale por ahí es nadie, porque cortó Mauro Vera, pase al medio, Guerrero que salva, complementa el beso, hacia atrás la pelota, pelotazo largo de Tony, que ven que la bajó al Chepe, se viene por la derecha, el contragolpe para Beto López, cambia la que va Mate, cambia la que va Mate, cambia la que va Mate, centro al área, ganaba el Beto, el pase va para atrás, el corte del defensor, le quedó para el Chepe, el taco para el hueso, ahí va el contador, jugó para Crow, dejó para Guerrero, borde del área, está Crow, le va a pegar el rebote. Se salvó. Otra vez Estudiante, tiro de esquina. No para de atacar Independiente. 23 minutos. Y el centro que va a caer al área buscando el segundo palo. ¿Qué pasó ahí? Se viene el contragolpe. Corre Diego. Contragolpe para Estudiantes. Avanza Diego a toda velocidad. La brilla. Jugó para Randy. Ahí está. El balón para Mauro Vera. Por el costado. Se mete al área. Centro atrás. No llegó la brilla. La sacaba Beto López. Bueno, impresionante la intensidad que manejamos, ¿no? Pero es muy parejo, ¿eh? Como nos tiene acostumbrado en la primera división, o al menos esta noche, mi querido Juanma. Entonces eso me da que pensar que el arco va a estar cerrado. Esperemos que se pueda abrir pronto, tanto sea para un equipo como para otro. Lo veo mejor Independiente, pero el fútbol, viste cómo es, ¿no? Defensa recién ganó, no lo mereció, y aún así se llevó los 3 puntos. Sale Nesta Kid, que debe ser primo de Tony. ¡Juega, Bray! ¡Ahí va el oso, bachoso largo! De cabeza, hacia atrás la pelota. 29 minutos ya tenemos, partido que pasa rápido, ¿eh? Sí, pasa rápido, pero aún así es un partido, como te dije, muy parejo, en donde se traba mucho, se pelea mucho. O sea, Independiente toca más, va más para el ataque, pero aún así no logra ser contundente, aún.
Por la derecha, se viene Ramiro Eso. Puede venir al centro, al área, enganó para atrás. Contra uno, contra dos, la toca corta. Beto López, pase al medio, se da vuelta al Beto. Dejó atrás para el contador. Lueso para atrás, la pelota buscando a Guerrero. Buscando la ubicación ahora de González Encina. Por el costado izquierdo, el balón para Guerrero. Otra vez hacia atrás, Tony de Kid. Por la derecha va la pelota. Y el balón buscando la ubicación de Beto López. La pone en larga. Ahí va el Chipi. Se viene a Gus Bárbara. Contra uno, contra dos. La pone atrás. Dejó para Beto. Viene el centro. Cortaba a Gusto, que sale muy bien. Cuchazo largo. Devolución hacia el medio. Guerrero que cortaba. Juega por el costado. Beto López que la pone en área. De cabeza al despeje para Lueso. La vuelve a bajar. La pone hacia el medio. El balón para el costado. Le levanta Beto López. Qué bien que la hizo. Pasó entre dos. Falta. Ah, no, no cobró nada el árbitro. Yo creía que era falta, ¿eh? También vi lo mismo que vos, mi querido Juanma. Bueno, un estudiante que sabe defender muy bien, pero no sabe atacar. El centro hacia el área, la bajó Guerrero, le quedó para Mate, le va a pegar. Mate engancha, no le pudo pegar nadie. El Chipe que se acomoda a pelar. Ah, no, no te puedo creer. Creo con el centro atrás, el rebote. Y la salida para Estudiantes. El rebote quedó para Lueso. Y el contragolpe ahora. Y se viene por la izquierda la orilla. La pone para Randy. Y el balón para atrás. Sale Estudiantes. ¿Qué quiso hacer? Le salió mal. Le regaló en la mitad del campo. Lueso con la pelota. Abre en la cancha. Se viene para el costado. Beto López. Se mete al área. Centro. Tiro de esquina. Es mucho más Independiente. Busca por los costados. Ahora con la jugada preparada. Con el tiro de esquina. A ver si llega por arriba en 42. Le va a pegar el tiro de esquina. El centro será de Rami Lueso, la pone primer palo. ¡Qué chipe! Pero era un golazo. Pero era el golazo de la noche, Juanma. Es más, yo te digo que la vi adentro. Creo que compartimos el mismo pensamiento, ¿no? Era un golazo. Increíble lo que acaba de pasar, impresionante. No se puede creer cómo este partido sigue 0-0, pero va Independiente. Ahí está Mate, el cambio de frente para Lueso, despejando por un sueño. Iba Mauro. En un momento pensé que era el arquero que había salido lejos. Se terminó el primer tiempo. 0-0 el marcador. No entiendo todavía cómo este partido no tiene gol, y mi estimado Gonza Simoni. Final de la primera etapa. Me río porque estamos engualichados esta noche, evidentemente. Claro. Los goles no se hacen. ¿Qué pasa, viejo? ¿Qué pasa con los goles? Se los robaron. Se hacen rogar muchísimo los goles. Independiente es muchísimo más que... Bueno, mirá vos la posesión, ¿no? 73 para Independiente, 27 para Estudiantes. Aún así, Estudiantes, hay que destacarlo por su defensa. Se defiende bien, pero no sabe atacar. El mediocampo no la agarra, todo dominado por los jugadores rojos. Y esto hace que, por izquierda, por derecha, más por derecha, ataque Independiente, pero en la línea, por arriba del travesaño, volea. No pasa nada, el gol no llega. Y ojo, porque el gol puede llegar con el otro equipo, ¿eh? Atención. Bueno, recién lo vimos. Cómo Defensa le ganó a San Sirino, un partido increíble. Es ilegal hacer goles, decían recién en el chat. Y me parece que en algún momento lo voy a empezar a pensar. Comienza el segundo tiempo. Todo preparado, mueve Estudiantes. Se empiezan a jugar a partir de este momento. Los segundos 45 minutos. Con esta que la va a sacar. Pelotazo largo buscando al Oso. Ahí va, ahí despejando otra vez de cabeza ahora. La pelota buscando la ubicación de Tony de Kid. Beto López que mete la contra. El que corre es el Chipi. Ahí va Agustín Bárbara. Tocó para atrás y va de vuelta al Lueso. La pone en medio. Se da vuelta. Cross jugó para Mate. Abre para Guerrero. Se mete al área. Guerrero a los ponchazos. Centro hacia atrás. Guerrero con el pase. Cross que la levanta. Beto López. Sí, salvó Salomón. Bochazo largo del Guerrero. Al costado, parinando que no llegaba. Otra vez se viene por el costado Independiente. Guerrero que la perdía. Recuperación de Franco Salomón. Juega por el costado. ¡La rebotaron! ¡El Chepe! ¡La arqueó con los puños! Pero una caramola impresionante. Casi, más o menos que de rebote vino el centro. Le va a pegar Guerrero. A ver dónde está el Hueso también. Guerrero con el centro, el primer palo. ¡Arroba, remate! ¡Se salvó Estudiantes! ¡Se salvó Estudiantes otra vez! No, es increíble. Ahora yo digo, Estudiantes piensa, ¿no?, defenderse todo el partido. Porque yo creo que con la intensidad que maneja Independiente no va a poder aguantar, ¿eh? Está bien, cuenta con suerte. Opa. Mirá, opa, ahí está. Cuenta con suerte, digo, bien por la defensa, pero aún así... Tendrán que salir, muchachos, ¿eh? Tendrán que salir a buscar el gol, porque si no Independiente se lo come. Buen palo por el costado derecho. Ahí va Crow buscando el ataque. Tocó para atrás, dejó para Beto López. La pide el Hueso. La perdida. Recuperación de la orilla. Toque corto para Mauri. Abre la cancha para Mauro. Ven ahora. Buen enganche, ve el delantero. La pone filtrada.
no va a llegar para ahí. Ganaba el defensor. Juega para atrás, sale para abajo. Tony de aquí, la perdió. Recuperación de la Uría. La pone al medio. Está Randy por ahí. Toca para atrás. Dejó para Iriondo. Abre en la cancha. Nesta que sale. Abre para Franco Salomón para el costado. Dejó para Granada. A ver qué pasa con esta. Se chocó con el rival. Lateral para Independiente. Faltan 32 minutos. ¿Cuándo llegarán los goles? ¿Llegarán? Es la pregunta, ¿no? Porque la verdad que la suerte con la que encontramos no es normal, esperemos que sí. Ahí va Independiente, balón para atrás, la tocaba y no podía prosperar el ataque con Mate. Sale Franco Salomón, pochazo largo para Mauro Vera por la izquierda, solito y solo delantero, tirado muy atrás. Mauro con la pelota, el medio para Mauri Nainini. Jugó para Augusto Pérez, tocó para Iriondo, de vuelta con Nesta. Sale Estudiantes, que al menos ahora puede tener la pelota. Pensar qué es lo que puede hacer para atacar. La ponen para Mauro Vera, la bajó de cabeza, le salió mal. El lateral será por el Rojo de Avellaneda. Va Independiente de local y con su gente, siendo a buscar la victoria, porque quiere pelear el campeonato. En la fecha 6 del campeonato de Primera División de IESA, por el costado izquierdo, sale González Encina. Estamos observando a Independiente de Estudiantes de Buenos Aires. El balón para Crow, la pone filtrada, se viene Agu Bárbara, jugó para atrás, dejó para Rami Lueso, la pone al área, segundo palo, puede ser esta, se viene por la izquierda, ¡ay, se cayó! Sí, no pudo ser, no pudo hacer pie, y perdió la pelota, lateral y salida para Estudiantes. 65 minutos, Juanma. Bueno, a ver... Hagamos un parámetro. El delantero de Estudiantes lo viene a buscar a mitad de cancha. Esto marca claramente que le cuesta muchísimo al equipo de Caseros llegar con la pelota, al menos tenerla, ¿no? Idear jugadas, no te digo atacar y conseguir el gol, pero tener la pelota y atacar. De a poco, sí, pero le cuesta muchísimo. Independiente es más, toma la mitad de cancha, aún así está un poco blando arriba, está un poco verde, hay que ver si llega el primero. Todavía faltan minutos y yo me estoy preocupando mucho. La verdad, quiero que llegue un gol urgente. Lo único que te pido es que no termine 0-0. Porque por favor. Sería una depresión total. Ahí va Randy. Granada por la derecha. Va Estudiantes. Granada que la pone. Por el costado. ¡Falta! Directa a enfermería. Amarilla, pero pues qué lindo nomás, ¿eh? Porque si no lo rajaban. A González Encina. Tiro libre para Iriondo. Estudiantes que los quiere ganar. Mirá, querido, tiro libre. Randy para darle. Va a venir el centro al área, me imagino. Buscará el arco. Randy. El centro desde la derecha. Muy poca gente en el área. Centro de Randy. Segundo palo. Está Diego. No llegó la brilla para el cabezazo. Y contragolpe para Independiente. La van a sacar. Ganaba Guerrero. Jugó para Lueso. El contador por la derecha. El que avanza por ahí es Beto López. A ver qué pasa con esta jugada. El Beto para atrás, que bien que la hizo. Jugó para el medio, se viene Crow. Retrocede buscando a Tony de Skin. Avanza por la izquierda Gonzalo Encina. El pase cortito para el viejo. Ahí está Santi Correa. Jugó para Agus Bárbara. El chipi para el viejo. Centro al área, centro al primer palo. No llega a nadie. La sacaron desde el fondo. El balón buscando la mitad del campo de juego. Otra vez salía Iriondo. La pone para Bray. Y sale otra vez. Estudiantes, ¿qué pasa? Buena. Se va a escapar la Uría. Está solo para ganarlo. La Uría se mete al área. Centro atrás. ¡Atrás el arquero! ¡Tapó el arquero! ¡Se salva Independiente! Lo que era gol de Estudiantes en el final del encuentro. Mauri. Ahí va Estudiantes con Iriondo. Se vienen los de Caseros. ¡Qué buena presión! Y va Independiente para la contra. La pone en larga. El que corre por ahí es el Chipi. Ahí está Agus Bárbara. Juega para el medio. Rami Lueso, conducción. Tocó muy bien Guerrero. Dejó para Crow. La pone en área para el Chipi. Cortaba Guto Pérez. Bochazo largo. Sale Estudiantes. Sí, señor. Se anima más Estudiantes ahora. Con esa pelota que casi termina en gol. Se anima más el conjunto de Caseros. Que eso debe hacer. Porque si lo sigue defendiendo de esta manera, va a sufrir mucho. Así que a salir, pero Independiente va, sigue. Ahí está. ¡Upa, que tiro libre! ¡No, cobró el anterior! ¡Mirá vos! Retrotrae. Cobró el anterior. Rami Luis se lo habían bajado en la puerta del área. 82 minutos. Ojo, el tiro libre. La juegan para Scrau, tocó para atrás. La recuperación y mete contragolpe ahora. Estudiante de Buenos Aires que lo quiere ganar. Buen balón para Diego Lauría. ¡Qué corte! Fenomenal de Beto López. 83 prácticamente. Ya se termina el partido.
El balón por el costado. Granada que sale. Corre ese saque de banda. Se termina el encuentro. Bochazo largo. Devolución de cabeza. Aguárdala para Lueso. Y va Independiente. El balón largo. Se viene el Lueso. La pone filtrada para Mate. Le pasa a Gubarro. ¡Oh, no, la! ¡Al arquero! ¡No! ¡Se está el buen Estudiante! ¡Se está el buen Estudiante! ¡Milagrosa jugada! No entiendo todavía cómo eso no fue gol. ¿Qué quiso hacer el defensor? Que se la tocó al arquero y por arriba. Sale Estudiante de contra. Ahí va Lauría, por la izquierda, la presión de Gonzalo Bermúdez, de vuelta a Lauría, traslada por el costado, jugó atrás con Mauri, jugó para Iriondo, retrocede para Nesta, la pelota por la mitad de la cancha, atrás para Salomón, para Estudiantes con todo el alma, para arriba Granada que la pone larga, para Mauro Vera, el arquero. Ay Dios, no, no, terrible lo que acaba de pasar, un blooper, que era un blooper te digo, qué pedazo de blooper. Hasta casi me atraganto, tío. Si estaba comiendo algo, me atraganté. Porque la verdad que no lo podía creer lo que estaba viendo, no le dimensionaba. Increíble que el gol no llegue. Independiente va, pero sin embargo la defensa y la fortuna está del lado de Estudiantes. 89 minutos, metan un gol, chicos, o me lastimo. ¡Ojo, bochazo largo! Impresionante, Tony de Kid salvando lo que era el gol de Estudiantes. 90 de 92, se termina el partido. Buen balón, ahí va Crow, le tocó para Mate. Por la derecha, mano, eso solo, las cambiaron de frente. Ahí va Beto López, la pide el hueso, balón al área. Se mete Crow entre dos, puede venir el centro, el rebote para Rambi, la bajó. Segundo palo, llega el Chepe, Salomón de cabeza. Llegamos al final del encuentro. Han empatado Estudiantes de Caseros a Independiente por 0-0 en el cierre de la fecha 6 del campeonato de Primera División de IESA.